A ver, hay un hombre en México que está diciendo, ¿qué necesito morirme? Pues yo creo que sí. El exfutbolista es el narrador del ciclo que presenta History Channel previo al Mundial de Rusia y lo incluye a él, 5 veces ganador del Pichichi, nombrado Botín de Oro en 1990, campeón de Europa con el Real Madrid en 1985. Se pone en alerta cuando se percata de que una cámara lo graba y de inmediato pregunta, ¿para dónde es eso? ¿Necesito un poco de sombra? ¿El saco se ve mejor cerrado o abierto? En principio, parece que son preguntas al aire, pero igual de inmediato ve si una maquillista le retoque la frente, un asistente revisar toma de la cámara, la posición. Para alguien que llegó a meter 107 goles en una temporada con el Real Madrid, ¿qué significado tiene aparecer como anfitrión para México del History Channel? Es un honor maravilloso porque me siento orgulloso de lo que he realizado. Conseguí las metas que me puse desde que era un niño. Luego fui a Europa y seguí cumpliendo mis sueños en cada meta. Viendo todo lo que he logrado, puedo decir que me siento realizado. Quizá valdría la pena fingir la muerte para estar presente en un funeral, para que aparezca la justicia. Aunque no me gusta ese juego, ¿eh? Espero irme cuando me tenga que ir. El caso es que está reclamando que en México ni caso le hacemos, y tiene toda la razón del mundo. El ciclo de History Channel empieza el 28 de mayo y durante una semana no se verá en su pantalla otra cosa que no sea fútbol. Se estrenará la serie con Messi, que le realizó Alex de la Iglesia. Se presentará una serie de 5 capítulos titulada Los Padrinos del Fútbol. En fin, que está orgulloso de haber sido seleccionado en ese caso, pero de lo que se queja es que en México no lo comprendemos. Pero pues tuvo un seguimiento a su carrera como jugador bastante aceptable. Es decir, dirigió equipos, dirigió la selección y todo. Y claro, llegó un momento en que en esos puestos pues dejó de rendir lo que se esperaba y lo quitaron. Pero sus resultados son muy buenos. No sé qué pretenda ahora, porque los altos mandos y los poderes que son en el mundo del fútbol, pues ya son de índole financiera y no admiten intromisión de los proletarios. ¿Sabes lo que le pasa? Él es un rebelde natural. Bueno, sí, Radio Centro. Entonces, no se ajusta a los directivos verdaderos, los que están detrás con el verdadero poder para el manejo de la selección, pero él está pidiendo que le permitan manejar la selección nacional ahora en Rusia y no lo van a permitir por esa situación natural en él. No sé si es de rebeldía o de mente de ganador. Sale del común denominador de los mexicanos y es una mente de ganador. ¿Qué necesita Hugo? Para empezar, una estatua. Para empezar. Ahí enfrente de la FEMEBUX debería tener una estatua de 20 metros de alto. Porque es el jugador más grande. No le hemos rendido la categoría que tiene. Siempre se lo hemos hecho pichichi.
que es chiquito, ¿no? Creo que Pichichi significa chiquito. Pues siempre se la hemos hecho chiquita, la categoría a Hugo Sánchez. Cuando le hagamos una estatua y lo empezamos a respetar como el ídolo que es, entonces haremos caso a sus declaraciones. Si es egomaníaco, si es lo que megalómano, eso es otra cosa. Lo que nunca va a entender Hugo es que nadie es profeta en su tierra. No, no. No es cierto. No, a Messi lo adoran en Argentina, a Cristiano en Portugal. Claro. No, no, tienen no. Tienen estatuas. A Pelé lo adoran en Brasil, a Diego en Argentina. Y Hugo Sánchez es para mí de esa misma medida mexicano. Claro. Pues a mí me recuerda el cuento aquel de los cangrejos tratando de escapar de la cubeta. Que todos lo jalan. Y fíjate que ha sido un hombre, yo lo siento incomprendido, o que así se vive. Porque cuando está en España, tú tienes que vencer el racismo, todas las groserías, todas las acusaciones que le hacían. Y fíjate cómo lo vence, porque se sobrepuso. No solamente el obtener este premio, ¿no?, de ser el pentapichichi, sino de que todavía va y para como que restregarles en la cara, se casa con Miss España, como diciendo, miren, aquí el que les vino a invadir su equipo y era el don nadie, se lleva a una de sus bellezas. Les callaba la boca cuando hacía uno de esos goles prodigiosos, acrobáticos. Chilena. Quedaban Machincuepa. Los mismos que le habían dado, gritado de cosas, quedaban mudos. Y claro, para la siguiente, pues ya no le gritaban. Uh-huh. Él puede ser de una gran utilidad para nuestra nación como ejemplo para la juventud. Sobre todo como ejemplo de tenacidad. Ese gol famoso de esa serie de goles, porque no fue uno, fueron varios. Logroñés. Ese lo hizo gracias a que antes lo había practicado cientos de veces. Ponía ahí a un ayudante que levantara la pelota y lo hizo cientos de veces. En su barrio. Y estaban en plena calle, sí, disparando en la banqueta contra una cortina de acero de un negocio que no funcionaba. En la Jardín Balbuena, él vivía ahí siendo niño. Y a los 2 años, 3 años se salía a patear y patear. Su mamá era actriz. Sí, eso no, sí, me acuerdo. Sí, era una mujer blanca, guapa. No me acuerdo de su nombre. Pero alguien que vivía en la misma calle me platica que lo alucinaban. Porque nada más llegaban de la escuela y empezaba a patear la pelota y a patear la pelota y a patear. Y a hacer piruetas con la pelota y a hacer. Y en eso se pasaba, se metía a comer. Regresaba a las 2-3 horas a patear la pelota y patear la pelota. Dicen que era insistente, hasta que lograba que ya más grandecito ponía un punto a donde tenía que darle y tenía que darle. No, sus vecinos decían, este si no es de futbolista se va a morir de hambre de cualquier otra cosa. Es el genio, la diferencia, sí, sí, entre el que nomás va y cumple los requisitos y entrena lo mínimo, y el genio. Uh-huh. El genio es indescriptible. Terminaba el partido y se quedaba hora y media más o una hora tirando y corrigiendo sus errores. Siempre que terminaba un partido se quedaba corrigiendo sus errores y todavía entrenando un poco más. Ese es el secreto. Y nunca fue dado a hacerle la barba a nadie también. Eso tuvo pues es que mucho que ver. Tiene muchas ventajas como ser humano, Hugo. Y deberíamos aprender el orgulloso que es. Es porque le costó y porque eso lo hizo tan grande. A nadie le cargó la maleta.